hello hello good evening everyone oh wait yeah there we go um, good evening everyone good evening and welcome so before anything i have to let you know that um, there is a storm right now where i live and uh, well many of my coworkers have been reporting that they have electricity outages and problems with you know electricity so if that comes to happen i ask you guys to be patient because um I will do my best you know to be back with you as soon as possible but hopefully we're not going to have any issues with um our electricity tonight um but yeah if it happens well um I ask your patience now another thing is that I wanted to apologize last night I don't know why happened uh with my computer but it was glitching very very bad by the end of the class I don't know why but it was like showing menus and, and a lot of things and it was like going here and there and the mouse was just going crazy so um yeah i'm very sorry that that happened and that i had to basically just pad the class um because yeah my my computer i don't know it was it was glitching so yeah uh, but hopefully tonight we're gonna be able to um, wrap it all up as usual and you know do not have that interruption at the end of the class um I think that the computer was a little tired maybe maybe um but yeah so tonight I told you yesterday we were going to work tonight on verbs of belief and well that is still the aim the idea is for us to go ahead and work on the verbs of belief um we already had a glimpse at them and you guys already read some of them and maybe you already know the meaning for some of these verbs now, there was another point that I also needed to mention, and it is the fact that probably you guys have already noticed, but um, this module is relatively short. Okay. So this module doesn't really have like a whole bunch of topics. Um, there is very, very short information in some topics. Um, therefore, I have some classes like the one that we might get to have on Friday. Um, well, tomorrow that is going to be a little bit interesting and maybe maybe we can get started with that tonight because um yeah as i said we have a little bit of extra time to practice and that is basically the aim okay so that we can have more time to go ahead and practice because we don't really have tons and tons of information to discuss now I remember that I also offered you the chance of asking questions at the beginning of every lesson. I have failed on that because I haven't really been following up on the questions you may have. But tonight I was also planning on doing that. If you have like questions regarding, I don't know, any sentence, any phrase you have found or you have seen, or maybe something that is in your brain that you don't know what it means and you have been carrying it with you for for some time, and maybe you would like to clarify well um tonight i offer you a chance to go ahead and clarify those doubts you know because it's also a a common occurrence i would say with english learners that we have those questions and sometimes because we are ashamed or just because we don't feel the confidence we don't go ahead and ask the meaning of some of the things that we um that we have heard um somewhere or that we have read somewhere and another thing is that um uh, well the question for tonight is once again about favorites okay i will be asking you guys as i said harder or trickier questions next week but tonight we're going to continue talking a little bit about um favorites so before anything do you have any questions regarding not only the topics we have covered but regarding um english in general like Sentences, words, things you have seen around you, or things you know or have known for some time, but don't fully understand that you would like to clarify. ¿Alguna duda o algo que esté con ustedes desde hace un tiempo, que ellos se hayan fijado en los últimos días, que quisieran aclarar, quisieran conocer, um, no sé, el significado de alguna frase, algo que hayan escuchado o leído? Porque como les dije al principio, verdad, es importante aclarar ese tipo de dudas porque nos ayudan a todos al final de cuentas y pues también tomando en cuenta eso que les mencionaba, verdad, que este curso pues tampoco es que es el más largo, no es el como el que tenga más más temas. Eh, en realidad creo que de todos este curso es el más cortito, el que menos temas eh, cubre. Entonces pues tenemos esa oportunidad, verdad, que de, de tiempo en tiempo podemos preguntar alguna alguna que otra cosa o discutir, verdad, temas que no necesariamente sean estrictas eh, indicaciones de la clase. So yeah, any questions doubts, any comments? Question. Oh, okay. Um tell me, Rosa. I have a question with section 3, exercise 3 5 through segunda parte, pregunta 2 mm -hmm. Ok, uh, ahorita, si era de eso, ya vamos a ver, porque yo me refería más que todo a preguntas aparte, no necesariamente de la clase, pero bueno, ahorita tengo ya cargando los 10 minutos que se tarda mi plataforma en, en aparecer, así que ya en un momento vamos a, vamos a revisar eso. Pero más que todo, um, me refiero, o la, la pregunta va, o la oportunidad va, a aclarar temas o Cosas, palabras, frases que nos hayamos encontrado por ahí, cosas que tal vez hemos escuchado alguna vez que alguien las usa, que alguien lo dice y no sabemos bien el por qué, ¿verdad? Entonces, más que todo, eso es lo que quisiera que hagamos ahorita. Si ustedes no tienen ninguna duda, pues entonces empiezo yo con mis preguntas y pues ahí ya va a ser diferente la cosa. Pero la oportunidad está para ustedes para poder aclarar ese tipo de cosas. Eh, si ustedes no, no quieren, pues bueno, that's okay. So yeah, any any questions, any doubts regarding, you know, as I said, English in general. I want if I want to to say I want I'm going to wa to go to watch a play at the theater is correct. Yes. I'm, well, not watch in this case. We're going to use see I'm going to see a play. Okay. Yeah. The thing is that the verb watch is used mostly when we when we are using screens. So like, if you ah, okay. watch a play, a recording of a play, then you're watching. ¿Sí? Si vemos la grabacion de una um, eh, obra o seria, si, sí, obra, verdad? Si. Sí. Yeah, okay. Uh, so uh, if uh, we see the recording of a play, um, then we're watching, but if we go and see it, si vamos a verla en vivo, seria si, I'm going to go see a play. Uh, How do you theater. say it en vivo? Um, live. Live. Sí. I'm going to be in or... live. Live. <laughs> esa es otra cosa. Hay diferencias en la pronunciación. La palabra se escribe igualito, pero se pronuncia diferente. Sí. Es la misma que utilizamos cuando hablamos de Where do you live? Sí, es la misma palabra. Where do you live? Sí. ¿Dónde vives? Pero cuando la utilizamos en el contexto de hablar acerca de algo que es en vivo, sería live. Sí. Okay. I'm going to go see um, a play live at the theater. en ese caso no vamos a decir live no vamos a tener que decir en vivo porque si decimos que vamos a ver la obra pues básicamente mm -hmm. ya está ¿verdad? claro que será que será en vivo entonces pero eh, para cuando por ejemplo ustedes yeah. ven las noticias like when there is like a like a emergency broadcast normally you see that they have that tag it says live on like on the bottom yeah. or in in a, in a place on the screen you're going to see that um the word live is there so you do, not, you do not have to pronounce, pronounce it as live, as when you use it as a verb to describe um, the location of where someone, you know, um, has their house. In this case, it's going to be live. See, ¿Sí? Entonces, okay. eso, eso es diferente. Um, For example, if when can you use it? When you say something like, I prefer to watch soccer live than on the TV. Ah, uh, okay. Yeah, I prefer to watch yeah. soccer live than on the TV. I prefer to um, to teach students live live that... than um, through the internet or done uh -huh. on uh, video conferences. Um, yeah, yeah. Thanks. So that's that's uh, another way in which you can use it. So yeah, live. All right, um, conste. También se parece mucho la pronunciación de la palabra leave con la palabra de marcharse, verdad? Que es leave. La diferencia principal es que live es un poquito más largo en cuanto a la I, es un tanto más larga. En cambio, live es como más corto Es decir para vivir, ¿verdad? Dice live. Sí, en cambio, para um, marcharse, cuando alguien se va, sería live. Leave. When do you leave instead of where do you live? Bueno, sí, perdón. En that case, you write... in different way, no? Yeah, yeah, yeah. And when you use out that verb. verb it is different. If the spelling yeah. is different but the pronunciation is very similar. Yeah. Yes. Yeah. So the first one will be live or live and the second one is live. Uh -huh, live. Leave. Mm. All right. Um any other question that you guys may have? Yes. Yes, So <clears throat> Good evening. Good evening. I have a a question or confusion so uh, uh, last time I was uh, 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 watching a videotape from a group that the aerosmith, the the band Aerosmith. Mm -hmm. They 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 have a a song that is uh do, do she like a lady. Who mm -hmm. she's like a lady. So I I thought that do is like a De una duda, mm -hmm. but, but we can use doubt para otro significado. La palabra. Okay, let's see. Would be like this doubt. Yes, doubt is dudar de algo que uno hace. Mm -hmm. But uh, they they use the the word do. the e oh dude 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 oh okay yeah dude yeah, that, that is another kind of dude the the duda in okay so this word is tricky because it depends on when you use it um it's going to mean you know something different so uh, the best meaning behind it is to refer to a boy like a friend. Instead of saying um, friend, you say dude. So it's it's uh it's a informal way because it's not formal. It's an informal way of referring to a man. Sí, es una forma informal de referirnos a un, a un es casi como cuando le decimos hombre a alguien. Nosotros no tenemos la costumbre, ¿verdad? Pero Hay lugares, o también las traducciones de muchas películas tienen esa costumbre, como de decir, no, no, no digas eso, hombre. Entonces, en lugar de, de decir hombre, en inglés viene la palabra dude, ¿sí? Don't say that, dude. Entonces, el dude es básicamente como una muletilla que muchos tienen y hay personas que la usan casi que en cada frase, ¿sí? Like, oh, I love that, dude. Entonces, no necesariamente va a aparecerse al significado de duda, Sino que en este caso es más como para referirnos a, a eso, ¿verdad? Como un hombre, como decir directamente eso. A ver, también puede funcionar, y esto va a ser complicado, y por eso me estoy, no, no sé si decirlo, pero bueno, ya que um, sí. casi como maje, ¿sí? O ah, sea, en lugar sí, sí. de, o sea, but es como, ah, mira aquel maje, look at that dude, ¿sí? Entonces, decir yo? Uh -huh, o sea, es que es la forma más fácil. Yo no, yo no quería decir porque yo dije no es lo más formal, pero es básicamente la traducción para la palabra dude, sí. Like, um, are you joking, dude? Esa podría ser un ejemplo, verdad. ¿Estás bromeando? Y ahí, verdad. Ajá, ¿estás bromeando más? Entonces eso, sí. El dude es más referido a, a referirnos a, a un chico. Ahora, también, también se usa hoy en día porque eso es algo nuevo, no es tan, 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 tan utilizado ni tan generalizado, eh, con las mujeres. Las mujeres entre mujeres se pueden decir dude. Ahora, lo normal es, eh, por ejemplo, esa es otra forma en la que lo usan muchos. Cuando nosotros tenemos una relación de amistad con una mujer y decimos o queremos aclarar, ¿verdad? Que nosotros eh, somos amigos nada más y que tenemos una buena relación de amistad se usa eso, o sea, la palabra dude, decimos we are dudes, sí, o sea, como que somos hermanos, por decirlo así, o sea, somos compadres, entonces, uh, o si no, a veces aparece también la frase de decir de dudes y es como los chicos, sí, de dudes, o sea, los chicos más que todo en el sentido, ¿verdad? de las personas que que salen juntas a veces y cosas así, entonces, un dude básicamente es eso, como un nombre, un, un tipo, sí, algo así, so ya, yeah, dude. Okay, thank, you. You're, thank you. You're very welcome. You're very welcome. All right, um, any other questions you guys may have? Estamos de gratis hoy. Bueno, si no, um, Rosa, ¿cuál era la sección? Perdón, que usted me preguntaba hace ratito. Ya me cargó la plataforma. Eh, yo le pregunté por la por la sección tres. Ok, <muchas> Okay, section three. Sección tres, ejercicio 3, ejercicio 3.5, pregunta 2, segunda parte. Ok. Um, part 2. Uh, listen again and type the city features that Carlos and Vicky mentioned. So, for this one, uh, what we're looking is a little long. ¿Sí? En esta ocasión, la respuesta es un poquito larga. Así que se las voy a mandar la, mejor, porque... Um, no, ya tengo la respuesta, pero no sé en qué está el error. Quizás puede ser las comas, porque lleva un montón de comas. Sí. Mm -hmm. Puede ser en eso, puede ser que eso, eso lo esté molestando, incluso el punto al final, en este caso el punto es necesario, entonces si el punto no está... Eh, Puede ser eso también que nos esté causando un uh, problema. Teacher, excuse me. Mm -hmm. I, was, I, I, I was working in the in the platform in the midterm. And the, I I was I stopped in the exercise on on letter C. Okay. In the part of uh, the, uh, well, well I, I, I told you that, that the, the platform in the midterm well, exercise the letter C, mm -hmm. the first part. Okay. And the, the the verbs. I, right. I I don't know is it was me that I made a mistake, but non, Answer, the platform reconoce me, the, the verb. All right. No. Ok. Uh, maybe, creo que esta vez el problema va a ser que son en, tercer, en tercera persona todas. todas. Todas, 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 todas son en tercera persona. Y el verbo que nos da en sí, la plataforma, las opciones que nos da, todas están en primera persona. Entonces, ese puede ser. A ver, eh, lo leo. Porque esa, más tarde se los muestro. El problema con los midterms es que el midterm no debería eh, necesariamente mostrarlo o ayudarles necesariamente así directo, ¿verdad? Pero bueno. Um, so, instructions. Read the um, following sentences. Choose from the following verbs to complete the sentences. So, we have the verbs. It's aggravate, cause, deal with, identify, ignore, and run into. So, just type the verb. Um, do not Needs to use capital letters or periods. Ese es el único detalle que aquí solo nos aclaren eso, ¿verdad? Que no necesitamos utilizar eh, las, las letras mayúsculas ni los puntos. Pero no nos dice, oh, be careful with like third person. Y en este caso, el detalle es que todos los sujetos se tratan de terceras personas. Y eso es lo que nos está quizás causando este, este problemita. So we have the first one, cara. Her problems. Aprendíamos, verdad? Cara, space, her problems. Aprendíamos que, um, bueno, terminamos de leer más bien para tener más contexto. She thinks that other people will do something about them. So in this case, we are going to know that the uh, the verb that we are supposed to use is going to be ignore. But in third person, the verb is ignores. So the difference is that we are going to add an s to the verb. So it will be. Kara ignores her problems. She thinks that someone else has to do something about him uh, or that other people um, is going to do something about him. So that's the one for um, for Kara. Now second one we have uh, Bowie isn't sure what's with his bike. when he the problem, he'll fix it. So here we're trying to see what? Well, he doesn't know. Therefore, we're trying to identify. Because he doesn't know what's going on, he is trying to identify. But as it is a third person, the bird that we have to use is going to be, of course, in the third personal form, which means we're going to have to use it as identifies. Identifies. When he identifies the problem, he'll fix it. So here it's a little trickier because this verb uh, has a y at the end and therefore it has to change to um, well in two different forms which means that we have to add the i the e and the s for this verb to work properly in the third person form so yeah that's i sent it through the chat because um, in case you need it so number three it reads mia's life Always runs smoothly. It seems like she never unexpected problems. So here, the word that we are going to use, y aquí viene de hecho bastante, um, ¿cómo decirlo? Bastante sencillo en el sentido de que nos regala una hint, ¿verdad? En la primera parte, porque dice runs smoothly. Entonces, la palabra que vamos a buscar sería it seems. Bueno, aquí hay un error porque dice seems y en realidad debería ser sims con m, pero bueno. That's just a small detail. Um, but yeah, it seems like she never uh, runs into unexpected problems. Entonces sería runs into, runs into. All right, number four. Marco is a great boss. I like the way he, and here what we're going to do is that, oh wait, first we complete reading the, the thing. Marco is a great boss. I like the way he, problems that come up with problems that come up with so in this case we are going to have to use the verb deals with deals with see marco is a great boss i like the way he deals with problems that come up with so deals with see la forma en la que él lidia con los problemas deals with number 5 don't ask him to come with us she problems Whenever she goes, don't ask him to come with us. She problems wherever she goes. So here we're going to have to use the verb cause. Cause in the third person form is going to be causes. Causes. So don't ask him to come with us. She causes problems wherever she goes. Entonces sería causes. Number six. You shouldn't scratch an insect bite. It only the problem. Aquí una vez más tenemos, verdad, básicamente como un consejo, sí. No deberías eh, rascar. Scratch en este caso significa eso. Rascar um, la picada de un insecto. Solamente vas a, y en este caso será agravar. So aggravate. But in the third person, aggravates. So it only aggravates the problem. Esas serían entonces las respuestas. No sé si nos funcionaría de esa forma, Luis. Yes. Sir. Yes. Okay. So we can give it a try and see if it works. All right. Um, yes, thank you. You're very welcome. Any other questions you guys may have? Oh, Yeah. Uh, uh, with the exercise 3.2. Vaya, ya se aprovecharon. Yo, yo quería que me preguntaran cosas aparte de esto. No inventen. but bueno, vamos pues. <laughs> 3.2. <laughs> okay, so 3.2. Let me get there. Here we have it. Um, which one is the doubt? Everything or is there one specific? The only that I, that I get is the one and the six. Okay, only one and six. So let's read the instruction first. The instruction, instruction reads... Uh, read the following sentence sentences identify the relative clause then rewrite the same sentences at commas when where necessary remember capital letters and periods muy bien aquí se las voy a leer incluso con las comas para que se nos haga sencillo conocer cuál puede ser la respuesta y bien creo que también se las podría mandar en caso que sea necesario so the first one cock which is the capital of Thailand, has many excellent restaurants and markets. The way in which we are going to rewrite this is going to be Bangkok, comma, which is the capital of Thailand, comma, has many excellent restaurants and markets. So that's the first one. Uh, here, the thing is that the relative class is going to be which is the capital of Thailand. Ese es el detalle. Cuando utilizamos las eh, relative classes, eh, son como, digamos, en lugar de utilizar paréntesis, porque se vería mucho más desagradable si todo el tiempo que re utilizamos relative classes fueran entre paréntesis, eh, utilizamos comas. Las comas básicamente están reemplazando eso, ¿verdad? El paréntesis. En español es mucho más común que se utilice el paréntesis en realidad para agregar comentarios como estos, pero... En inglés no se ve eso tanto. En inglés lo que hacemos es simplemente eh, que agregamos verdad las comas. Entonces decimos Bangkok, which is the capital of Thailand. Eso es un, eh, ¿cómo sería? Como un agregado que no necesariamente sería necesario para que la oración tenga sentido. O sea, porque por ejemplo, si yo solo digo Bangkok has many excellent restaurants and markets, la oración tiene sentido. Pero el agregado, el relative clause simplemente lo utilizamos para aclarar un poco más acerca del sujeto o acerca de lo que estamos hablando entonces en este caso sería Bangkok which is the capital of Thailand aclaramos verdad la cual es la capital de Tailandia has many excellent restaurants and markets muy bien ese es para la primer, uh, el primer ejercicio number two Hong Kong was oh bueno y en este caso conste que el punto es simplemente tratar de encontrar verdad eh, básicamente las las comas y ese es todo el dato encontrar las comas. Bueno, la segunda Hong Kong was a British colony until 1997 when it was returned to China. Entonces aquí tenemos que Hong Kong was a British colony until 1997. hasta ahí sería la oración eh, regular o sea básicamente ese es como el punto que estamos tratando de explicar ¿verdad? que Hong Kong fue una colonia británica, hasta 1997. El resto va a ser el relative class. El relative class conste, eso sí, um, que las relative classes pueden tener diferentes formas. Pueden ser de tiempo, pueden ser acerca de um, modo, o sea, es como una explicación, y pueden ser también acerca de indicaciones directas. O sea, como eh, cuando utilizamos el DAL, es mucho más común que esas se reconozcan como de indicación. Pero bueno. Hong Kong was a British colony until 1997. Ahí sería la coma. Coma. When it was returned to China. Sí. No hay que hacer nada más, ningún cambio extra. Solamente, digamos, ustedes solo podrían copiarla, agregarle la coma después del 1997, when it was returned to China, y ahí, ya está. No hay más que agregarle, más okay. que cambiarle. Okay. Then okay. we have. Um, the next one is Busan is a busy port city. That is located in South Korea. Si? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Dónde creen que puede ir la coma en este caso? Busan is a busy port city that is located in South Korea. And before that. Eh. Before that, yes. Before. Hasta ahí se la pausa. Ahí sí se la. Como que mucho me tardé So Busan is a busy port city, <laughs> coma, that is located in South Korea. So Busan is a busy port city, comma that is located in South Korea. Great. Uh, number four, Bogota, which is situated on high uh, plateau in central Colombia, has frequent uh, has frequently changing weather. So Bogota, which is situated on a high plateau in central Colombia, has frequently changing weather. Ese siento que también ya va a ser sencillo para ustedes identificar dónde irían las comas. Where do you guys think the commas should be placed? Um, after eh, Bogotá. After Bogotá. Pero but, uh -huh. but there I, I have a question because it's Bogotá. Uh -huh. Always eh, with tilde. Siempre se tilda la palabra. Uh -huh. Uh -huh. Yes, yes. Yes. Okay. Uh -huh. Conste, conste. Esa es una cosa importante. Que aquí, más que todo, porque así está en la plataforma. Esta de hecho se las voy a mandar porque tiene un error. La respuesta tiene un errorcito. Ahorita me acabo de fijar. Este. Bueno, pero cuando. Aquí es porque la plataforma lo. Ve el Identify. Solo lo escribí, pero no lo mandé. Este. Identify. Muy bien. El detalle es que. En este en la plataforma lo tiene reconocido así pero cuando nosotros escribimos en inglés no necesariamente vamos a usar la tilde ok eso no se da um, por ejemplo incluso ya ustedes me imagino que habrán visto que hay personas que tienen nombres o apellidos que incluyen la ñ y cuando se escriben en inglés la n es suprimida por una n entonces um, eso es lorena algo Peña. Horrible. ajá lorena pena sería en ese caso yeah. Sí, no sería peña, sino que pena. Entonces, esas son cosas que pasan eh, cuando se escribe en inglés. Entonces, la tilde aquí la vamos a usar porque está en la plataforma, pero no es, digamos, la, lo más común, ¿verdad? Que utilicemos la tilde en todos lados. Y aquí el error que había que les decía es que... Sí, a mí me justo... pareció... Oh, perdón. ¿Sí? Pareció raro que estuviera tildado. Uh -huh. Sí, eso simplemente fue algo que se, se les fue quizás ahí. Bueno, pero eh, el error que hay es simplemente que después de la coma, de la primera coma, en which um, no hay espacio. Entonces, si ustedes lo escriben con el espacio, es muy probable que la plataforma no se los reconozca. De hecho, voy a probar ahorita. Let's see. Um... Wait. Okay, now with the space. Ajá, no lo reconoce si ustedes le ponen el espacio. Entonces, esa verdad será sin espacio después de la primera coma. Bueno, so that's number four. Number five. Is Montreal is a sophisticated city where some. Um, uy. Wait. Where some. Pero aquí hay un error bien grave aparentemente. Montreal is sophisticated decir Where some for the best cuisine in the found, podría ser. Sí. Where some found the best cuisine in Canada. No. OK. Of. Ah, ese sería off. Perdón. Sería solo al revés. Sí, Aquí dice fo. Entonces es al revés. Es O F. Sí, aquí está está mal también. Bueno, otro errorcito. Qué bueno que estamos revisando porque así puedo reportar estos detalles. Entonces sería Montreal is a sophisticated city where some of the best cuisine in Canada is found. Entonces sería where some of the best cuisine in Canada is found. No sería o oh, oh, aquí dice for pero no sería for sino que debería ser of. Pero igual, ¿verdad? Cuando lo contestemos en la plataforma vamos a ponerle for porque si no ponemos el for no se va a reconocer. Al menos no de momento. Ese tipo de cosas se arreglan hasta que ya terminan ustedes, conste. O sea, no son cosas que se arreglan a veces tan rápido porque si no, eh, a las personas que ya lo contestaron de forma correcta, puede que la plataforma les dé esa como incorrecta y tengan que regresar a tener que trabajar en esto. Así que aquí sería fo. Mm -hmm. So, Montreal is a, a sophisticated city where some full, the best cuisine in Canada, is found. So, where do you guys think... Have yeah where is the comma where do you think the comma is montreal montreal hmm not necessarily because here there y is a the city Uh -huh. yeah. okay so there is a small um catch when we have the verb be See, ¿sí? cuando el verbo que se está utilizando es el verbo be Omite. No se omite, sino que el verbo be es una conexión directa a el sujeto. ¿Qué significa esto? Que no necesitamos, o sea, cuando se, se utiliza el be, esa es la descripción. ¿sí? Esa es la parte importante de la oración. En cambio, el verbo have, pues, y se han fijado en, ante en los anteriores ejemplos, eh, casi en todos se ha utilizado el has. Entonces, cuando tenemos el verbo have es mucho más fácil que coloquemos el, el verbo, perdón, el, el noun, la relative clause, and then has, and then the rest of the explanation. Con be, por lo general, sí, por lo general, de una vez es la oración, porque hay algunas ex, ex, excepciones. No es que siempre que esté el be va a ser así, pero en este caso, por ejemplo, la parte importante es el Montreal is a sophisticated city. Esa parte es la oración importante. Ahí, después del city, sería la coma. Entonces, y acá sería where some of the best cuisine in Canada is found. So, in Montreal is a sophisticated city, coma, where some, fo, fo, the best cuisine in Canada is found. Bueno, esto es culpa de ellos, así que igual, ¿verdad? Se los tengo que mandar. No es porque yo les quiera dar copia. Ok, so there you go. There you have another one. Um, and then the last one. Sao Paulo. Sao Paulo, which is the biggest city in Brazil, is also one of the world's most popular cities. Okay, so Sao Paulo, which is the biggest city in Brazil, is also one of the, of the world's most popular cities. Donde estarían las comas en este caso, según ustedes. Sao Paulo, coma. after Sao Paulo, and where is the other comma? Okay, both uh, examples that include countries, well, both co uh, examples that include South American countries are basically the same. The first one, the first uh, South American country mentioned here is going to be Colombia. So when we have Bogota, right after Bogota, we have a comma, then you know that it's, there is no space. And then the next comma is right after Colombia. So Bogota and Colombia are the ones with the commas. And then in this one, when, when Sao Paulo and Brazil are mentioned, Sao Paulo has a comma and Brazil has the next comma um, of this sentence. So, yeah, it will be Sao Paulo, coma, which is the biggest city in Brazil, Comma is also one of the world's most popular cities. So that's uh it for exercise 3.2. Muy bien. Entonces, eso sería, ¿verdad? El ejercicio 3.2. Thank you, teacher. You're welcome. You. All right. Any other questions? Por favor, ya no más acerca de la plataforma. Piensen más en dudas propias, ¿verdad? Del inglés. Bueno, llegará eh, el día. Sí, perdón. Eh, by the way, today I, I talked with my brother mm -hmm. and I, I told him. Something and él he correct me about that. Mm -hmm. Lo que yo quería decir, lo voy a decir en español porque no lo sé decir en inglés. Está bien. Lo que yo quería decir es que sobre una persona había demasiadas responsabilidades que sobre esa persona estaba recayendo demasiada responsabilidad. Mm -hmm. Entonces él me dijo algo sobre she has. many issues on the plate something mm -hmm. like that yes mm -hmm. she has too much on her plate you can say it like that or she has many issues on her plate um también podría ser she or he or depending on who you know we're talking about um is carrying esa es la única que se me ocurría a mí en ese momento. is carrying too much on their shoulders. Like if you mention a man, it will be he's carrying too much on his shoulders or over his shoulder. No, on his shoulders. It will be on his shoulders. um But yes, you can also use that one. She has too much on her plate, or she has. In este caso, él utilizó lo, lo de issues. Se utiliza many porque ahí pues estamos eh, hablando acerca de problemas. Entonces muchos problemas y ya que son problemas son contables y por lo tanto se utiliza la palabra referida a los contables que serían many. Cuando utilizamos el much es con cosas incontables, como si simplemente lo dijésemos así de forma vaga, ¿verdad? She has too much on her plate. Pero sí, es una... eso se conoce como una frase idiomática. O sea, porque no es que necesariamente, ¿verdad? La persona de la que estemos hablando tiene un, un plato con cosas. Pero, ajá, pero se, se, se utiliza esa frase pues como un estilo de refrán. So yeah, she has too much on her plate. Ahora, lo quisiera saber, what phrase did you use <laughs> or how would you say I, I told him something let me write let me read okay yeah um, idioms are very useful um, i tell I told him. She is having all on her. Oh, okay. Porque quería decir que ella tiene toda la responsabilidad sobre ella. Mm -hmm. Yeah, so, mm -hmm. uh -huh. I, I mean, if we take it literally, it's something that someone can understand. O sea, si lo vamos a tomar de forma literal, es algo que alguien podría entender, ¿verdad? Que si decimos, um, like everything is falling on on her, sí, o sea, todo cae o recae sobre ella. Pero el detalle es que al igual que nosotros a veces tenemos frases, ¿verdad? Que es más común que utilicemos esa frase. O sea, el, el refrán o el dicho. Um, lo mismo sucede con, con el inglés. A veces es mucho más sencillo el decir, ¿verdad? Oh, she has too much on her plate. Or she has too many issues on her plate. Que el decir, um, like everything is falling on her. Or um, all. En ese caso sí es mejor everything. Pero um, ajá. Like everything is falling on her. Like todo recae sobre ella. Es como muy literal. Entonces hay cosas que tal vez no es lo más apropiado decirlas de forma literal. Y por eso es que los idioms, y eso es lo que estaba empezando a decir, son un tema tan importante. Porque pues igual, ¿verdad? Nuestro idioma los tiene. Nosotros a veces decimos cosas, o sea, como qué sé yo. Más vale el pájaro en mano que 100 volando. Y o sea, alguien que esté aprendiendo en español nos escucha decir algo así, se puede quedar como que o sea, ¿qué dijo? ¿Qué significa eso? Ahora piensen ustedes, si alguien les dice eso simplemente, ¿verdad? Oh, yeah. Um, she has too much on her plate. Ustedes se pueden quedar, ¿qué? ¿Tiene mucho en el plato? ¿Cómo? O sea, a veces ni sabemos ni, ni, ni recordamos cómo se dice plato, entonces es como, ¿qué? En, así que, o sea, por eso mismo es que a veces es importante, ¿verdad? El, tomarnos el tiempo de aprender sobre ese tipo de cosas porque. Eso es bastante como de la cultura. Y ahí es donde también existe ese cambio del decir, that she has too much on her plate o she has too many issues on her plate. Porque cuando decimos, el to, she has too much on her plate es como que tal vez no necesariamente todos sean problemas. O sea, cuando decimos que alguien tiene too much on her plate es como que, por ejemplo, alguien que, um, qué sé yo, que está viviendo una vida muy acelerada, o sea, que va al trabajo, cuando sale del trabajo va a cuidar sus mascotas, eso no necesariamente es un problema. Entonces, pero eh, después de las mascotas va al gimnasio, después del gimnasio toma clases de 9 a 10 después... Ajá, entonces tiene un montón de responsabilidades, no son problemas. Así que por eso también ahí se utiliza, ¿verdad, El She has too much on her plate. Not too many issues, porque no todos esos son problemas. O sea, sino que si lo viéramos todo como problema, pues, Dios santo, hasta respirar sería un problema. Pero, ajá, ese es, es como la diferencia que también puede llegar a existir en cuanto a cuándo utilizamos eh, una versión o la otra. pero sí, eso es, de hecho es okay. una muy buena frase para, para saber. el she has too much on her plate or too many issues on her plate. bueno. Um, so, any other question? Yeah. <coughs> mm -hmm. yes, sir. I, i can see with, with another person in, talking in english, but the, the american people, Mm -hmm. they talk about sarcasm mm -hmm. and not sarcasm when they are talking with the, another, another person yeah it's very common sarcasm is very very common i am very bad at being sarcastic i have to be honest i do not have what it takes to be sarcastic but it's a very common trait let's say of american people like uh, for example if they tell you like are you ready if, if let's put it as a full example, we are going to a party and we are picking up our friends. and um, we get to their home, and let's say that this friend is the most responsible one of the of us all. okay? So this is the one that is always earlier than than the rest of us. Um, and he has been ready for the last half hour, let's say. So he was ready a long time ago and we come to his house to pick him up um so we ask him when we get there are you ready you see him that he is already changed that maybe he is even watching tv um waiting for you to pick him up but if you get there and you ask him that question it is basically like an instinct this person is going to say no i'm not o sea es como que es algo bien instintivo de las personas en estados unidos el hacerse sarcásticas y por eso mismo y esto con ustedes más que todo en Estados Unidos, no es algo que funcione en todos lados, porque por ejemplo las personas canadienses son diferentes en ese sentido. Por eso en muchos casos se presenta o se representa a las personas canadienses como con personas más calmadas, más en algún sentido lentas, digamos. Entonces, pero no es que lo sean necesariamente, sino es que son menos agresivas que las personas estadounidenses. En los estadounidenses se ve mucho, ¿verdad? Que si algo les parece de mal gusto, son como más directos a la hora de decirlo. Entonces, eh, eso tiene, tiene mucho que ver con lo del sarcasmo también, porque pues el sarcasmo es una forma directa e indirecta de decir las cosas. Entonces, um, sí es algo bien bien marcado yo como les digo en mi caso no soy muy bueno con lo de ser sarcástico pero sí sé que varias veces me tocó experimentar cosas en las que como yo no soy bueno con el sarcasmo y me queda como qué o sea como qué quiere decir porque de hecho recuerdo que en la universidad incluso teníamos tuvimos tres clases que eran acerca de eso acerca del sarcasmo y o sea cómo se utiliza el sarcasmo en inglés entonces sí es algo verdad que que se ve mucho en las personas eh, Estadounidense. Bueno, de hecho, hablando de eso, les voy a mostrar una de las cosas que quería yo trabajar o de las cosas que vamos a estar trabajando en estos días. Um, aquí, aquí tenemos una, una broma, que pues eso es parte de lo que, de lo que quería comentarles, que, o sea, vamos a estar tratando de aprovechar también el tiempo en despertar esto, ¿verdad? El hecho de entender el inglés no solo con lo que leemos, sino con las cosas que están entre líneas, ¿sí? Porque una cosa es que ustedes sean muy buenos sabiendo inglés y saber las reglas y saber las palabras y pronunciar esto sí, bien y todo, pero pasa muy a menudo, no es algo que les va a pasar, digamos, solo a ustedes o solo a una persona, sino que pasa muy, muy a menudo que las personas eh, aprendemos inglés, pero no entendemos del todo el inglés. Sí, recuerdo Más que yo. Toda en... la dicho. Hola. Más que toda la interpretación. Ajá, más que todo eso, o sea, al tratar de tener como una idea, ¿verdad?, de cómo interpretar algunas cosas, y esto siento yo que la mejor forma de llegar a entenderlo es a través del humor, a través de las bromas, porque pues por eso es que muchas personas dicen, "Ah, sí, yo aprendí inglés con friends", o sea, porque pues ahí hay muchas bromas, o sea, es un grupo de amigos. Ya, para la yo Friends con... O sea, es un grupo de amigos que están bromeando todo el tiempo, se están diciendo cosas y es como que así yo voy entendiendo bromas. Pero bueno, el punto es que yo tenía una mejor amiga en la U que ella fue parte incluso de la misma de la, de la misma generación eh, de interns que, que mí, o sea, fuimos al mismo tiempo pues a Estados Unidos, ella también estuvo viviendo allá, y cuando regresamos ambos empezamos a trabajar también en la U fuimos los únicos dos de los interns que empezamos a trabajar en la U, entonces, y cuando estábamos en la oficina a veces con los otros compañeros ¿verdad? Pues yo soy mucho de bromas, y me, nos agarrábamos con otros a, a, a bromear y a decirnos cosas, y ella siempre se quedaba como ¿qué? Y como ¿Ah, al rato, a veces ya veníamos en el bus para la casa, cuando ella se acordaba y decía, Ah, eso quería decir. O sea, y es como que a veces tenemos, ella era muy buena, ¿verdad? Con cosas gramaticales, con vocabulario, o sea, yo siempre le decía eso, a mí me encantaba eso de que haya conocido un montón de cosas, o conoce un montón de cosas, pero en cuanto a bromas, malísima. Y también era así en español, cabe mencionar. O sea, no es como que solo era en inglés, en español también. A veces se tardaba sus tres días para entender alguna cosa que yo le decía. Entonces, bueno, pero aquí tenemos una, una, unas, algunas de estas. Y por eso eh, se titula, ¿verdad? ¿Did you get it? Sí, o sea, ¿lo entendieron? Bueno, no espero que lo entiendan a en la primera, pero vamos a ver, ¿verdad? A ver si, si lo llegamos a entender. So, we have um, To my one and only love. That's the title of this joke. So Roger, who was nineteen years old, was buying an expensive bracelet to surprise his girlfriend on Valentine's Day at a very smart jewelry shop in Houghton Garden, London. The jewelry—the sorry—the jeweler inquired, "Would you like your girlfriend's name engraved on it?" Roger thought for a moment, grind, then answered, "No. Instead, engrave to my one and only love." The jeweler smiled and said, Yes, sir, how very romantic of you. Roger retorted with a glint in his eye. Not exactly romantic, but very practical. <laughs> this way, if we break up, I can use it again. Oh, mm -hmm. it has to be man. <laughs> yeah. <laughs> okay. Apparently, <laughs> Lorena y, y e Melda sí entendieron, ¿verdad? Los demás, la captain? Sí, sí, parece que sí. Veo caritas de algunos que dicen sí. Ok, ¿alguien que no haya entendido qué significa? ¿O qué es lo que, lo que, lo que se está diciendo? Bueno, mientras esperamos, porque nadie va a querer decir yo, este, mientras esperamos, esta palabra de smart se utiliza para hablar acerca de cosas que son um, como lujosas. ¿Sí? No, se utiliza para ingeniosas, pero también se utiliza para uh, hablar de cosas lujosas o, o cosas formales o cosas como, um, como sería, como elegantes, elegantes, eso sería, cosas elegantes. Uh -huh. eh, green, That's new to me. Hola. That's new to me. Uh -huh. Dígame, Lorena, ¿decía usted? Green, green, green. ¿Cuál es el meaning of the word green o green? Oh, grind grind, grind. Ah, yeah. grind en ese caso grind va a ser entendido como el um, digamos reaccionar cómo decirlo como con sorpresa grind uh, sí okay. grind sorprendido uh -huh. o sea pero digamos un estilo de sorpresa feliz sí como cuando nos damos cuenta de algo like realizing something like, hmm. sí ese es el grind Sí, okay. grind es cuando nos damos cuenta de algo. Eh, principalmente consta el grind se da para de, como en los libros, verdad, que tenemos siempre. Y pensé en ese momento, entonces eh, algo así sería como mientras están esas descripciones de lo que la persona tiene en su mente. Sí, el grind es más que todo utilizado para referirnos a cosas así. Pero bueno, smart les decía, smart se utiliza para hablar acerca de cosas elegantes. ¿Por qué? también cuando ustedes eh, bueno en el caso de los hombres nos ponemos eh, saco corbata y todo el traje um, a eso se le llama dress smart sí cabe mencionar eso lo aprendí hace mucho tiempo. Pero hace un año más o menos yo estuve tratando de estuve en unas entrevistas con la aerolínea Qatarí con Qatar Airways entonces y ahí aprendí que había personas que no sabían qué significaba eso había varios que o sea que estaban ahí vestidos así verdad casual entonces y ellos habían entendido que significaba que te vistieras de forma inteligente sí el dress smart pero en realidad dress smart significa vestido elegante sí no inteligente sino elegante. Entonces, cuando hablamos acerca de cosas que no pueden ser inteligentes, como el caso de, um, de una joyería, ajá, o el caso de ropa, entonces estamos hablando de cosas elegantes, sí. Entonces esa sería, verdad, la diferencia. So smart jeweler. Bueno, entonces aquí a lo que nos referimos, eh, para aquellos que tal vez no lo habían comprendido del todo, es que este joven estaba comprando un brazalete, sí. Y cuando el joyero le preguntó si colocaba el nombre de su novia en el brazalete, él pensó por un momento, ¿verdad? Y fue como que dijo, hmm, mejor no, mejor colóquele a mi único, uh, Mira, perdón, a ajá, a tu mi único y verdadero amor, digamos, to my one and only love. Entonces, um, en este caso, el señor, el joyero le dijo, oh, qué romántico de su parte. Y el joven le contestó, no necesariamente romántico, no exactamente romántico, sino práctico. De esta forma, si terminamos, lo puedo usar otra vez. O sea, que le quitaría el brazalete y se lo puede dar a alguien más. Sí, así. Bien básicamente, inteligente. Básicamente, <laughs> básicamente sin compromiso. Pero, sí, sí. Okay. Mató so. su chucho a tiempo, como decimos acá. Sí, cabal, exactamente. There you have it. Entonces, eso sería, ¿verdad? Bueno, aquí hay otra, miren, esas son más sencillas, esa es más rapidito más, más, más en caliente. Sí. What's the best thing about Switzerland? And then the answer. I don't know, but the flag is a big plus. Esas son más complicadas. Son más cortas. Son un poquito más complicadas. ¿Alguien que lo entienda? What's the best thing about Switzerland? I don't know. Es como un juego de palabras. Sí, sí. El, el, básicamente... Eh... Vaya, básicamente lo importante, la palabra más importante es esta de aquí, plus. Sí, I don't know, but the flag is a big plus. Eh, la palabra plus se utiliza de forma literal para referirnos al signo de más, sí. pero también la podemos utilizar para hablar acerca de un, una ventaja, o no necesariamente una ventaja, sino más como algo atractivo. Como, por ejemplo, en el caso de... Valorado como un valor agregado, como si por ejemplo compramos un teléfono, it's a plus if it has a fast charger, ¿sí? Es, es un, un, digamos, como usted acaba de mencionar, un valor agregado, o sea, algo que eh, como que nos da además una ventaja, un extra, el decir un plus. Entonces, ¿qué es lo mejor de Suiza? No sé, pero su bandera es, aquí se entendería como un... Um, Literalmente, o sea, deberíamos entenderlo de forma literal ¿sí? La bandera es un gran signo de más Pero tiene, como usted bien dijo, un juego de palabras Porque detrás de eso también podemos entender Ah, la bandera es una ventaja Entonces, básicamente ese es el, el chiste Aquí no, yo como les digo, es más complicado Porque en un, unas cuantas palabras eh, Cuesta más, ¿verdad? A veces cacharle Vamos a ver otra de estas cortitas So, we have this one Did you hear about the mathematician who's afraid of negative numbers? And then we have the answer. He'll stop at nothing to avoid them. Sí. He'll stop at nothing to avoid them. Aquí otra vez, ¿verdad? Venimos a lo mismo, el juego de palabras. ¿Escuchaste acerca del matemático que está, que está asustado o que le tiene miedo a los números negativos? Entonces dice, sí. No se detendrán, bueno, se detendrá ante nada para detenerlos, ¿sí? Pero también podría entenderse que no se detendrá ante nada para detenerlos, entonces, o por, para evitarlos, perdón, para evitarlos. Um, pero cuando decimos, he'll stop at nothing to avoid them, significa que básicamente él se va a detener en el cero y de esa forma va a evitar llegar a los números negativos. Entonces, básicamente esa sería la broma, ¿verdad? He'll stop at nothing to avoid them, ¿sí? Se va a detener en cero y de esa forma los va a evitar. Um, quiero decirles, eh, para mejorar este tipo de habilidades es bastante recomendado el tratar de buscar comedia en inglés. ¿sí? Yo eh, una vez tuve la oportunidad que me invitaran mientras estuve ¿verdad? En, en Estados Unidos a un, a un show de comedia. Y pues ahí en, en, en la experiencia, a nosotros nos hacen que a las personas con las que vivimos nos tratemos como si fuésemos familia. Entonces, mi hermano. De, de esa casa. Él tenía como 26 años en ese entonces, yo tenía solo 21. Entonces, y me llevó, ¿verdad?, a uno de esos, de esos shows. Y él se sorprendió porque dice que no esperaba que yo entendiera ninguna de las bromas. O sea, porque, pues, las bromas son básicamente algo bien avanzado de un idioma. O sea, en mi caso, yo sí entiendo estas, pero es como complicado explicarlas a veces. O sea, porque también, como les decía, para esto. Es necesario, ¿verdad? El tener ya como esa chispa con el idioma, el conocer cómo puedo utilizar una palabra de una, de dos, hasta de tres formas, entonces para poder entender el, el sentido de este tipo de cosas. Entonces él dice que pensó que yo no iba a entender ninguna broma, y tampoco es que las entendí todas, porque había cosas que yo me quedaba como, ¿qué dijo? O sea, pero sí fue disfrutable, y pues en mi caso me sentí bien porque se me di cuenta, ¿verdad?, de que sí entendí algunas bromas y a partir de ahí fue que empecé más como a interesarme por esto, por, por buscar eh, como shows en, en YouTube, porque pues no es necesario pagarlos, sino que en YouTube hay muchos, de comediantes y ahí, ¿verdad?, uno también va aprendiendo más. Y a veces, o sea, al principio es como que me quedo, ¿qué?, en la luna, ¿qué significa? O sea, ¿por qué dijo eso? Y hay videos que al principio yo los veía hasta dos, tres veces para terminar de entender. ¿Cuál era la broma detrás de lo que decía la persona? Pero, pues sí, siempre tenemos que tomar el riesgo. Si no tomamos el riesgo, creo que nunca vamos a avanzar, ¿verdad? Sí, dígame, Luis. Gracias por la tip, teacher. Sí, teacher. Hablando de eso, de bromas, yo lo veo bastante en películas. Y uno de esos casos es una película con el actor Tom Hanks que era un, una película que iba en un avión como piloto y el avión aterrizó de emergencia sobre un río sobre un río que quizás fue en los meses de diciembre o enero uh -huh. la broma al final de la película fue que le preguntaron de nuevo al, después del juicio que habían salido absueltos le preguntaron ahí que si volvería a hacer la misma hazaña Uh -huh. O sea, de, de, de aterrizar y, y sacar a la gente por el río. Uh -huh. Entonces él le contestó, sí, pero en julio le dijo él. Ahí Entonces, está, es, porque estaría más caliente. Más caliente el ah, agua. Está. El agua no estaría <laughs> tan helada, sí, ah, pero en julio. Es la, uh -huh. Son las bromas que hacen que todos nos haríamos, incluso en español, ¿verdad? Y uno se, queda, se puede quedar como, ¿por qué en julio? ¿Sí? y para okay. nosotros más que todo o sea que, que aquí pues no tenemos aquí como al revés verdad en en julio, Ay, julio llueve. ajá llueve está un poquito más fresco entonces por qué en julio en cambio para ellos es como sí pero en julio porque el accidente es cierto el accidente fue como en noviembre parece que estaba ya empezando a nevar y el Hudson estaba bien bien frío cuando eso entonces y pues ajá, toda la gente pues tuvo frío muchos tuvieron casos de hipotermia y todo Um, de hecho, esa película es bien interesante. No me acuerdo cómo se llama, porque no me acuerdo si esa que es de, de Tom Hanks, pero no me acuerdo cómo se llama. Um, pero sí es, es bastante interesante. O sea, y la historia misma también de eso, porque de hecho es basada en, en hechos reales. Um, pero sí, o sea, ahí está. Para que vean ustedes un ejemplo de algunas de las bromas que uno tiene como que ponerle un poco de interés o de conocer un poco más para poder entender. Porque, o sea, si ustedes no saben que. En noviembre está súper helado en Estados Unidos, en, hasta marzo, o sea, y que en julio son los tiempos de verano y que está un poco más fresco, no entenderían esa broma. O sea, se quedarían como, ¿por qué en julio? O sea, ¿por qué no quieren hacer en julio? Sí. Entonces, bueno, como les decía, es simplemente de tratar, ¿verdad? De, de indagar más, de aprender más. Vamos a seguir eh, tratando este tema. Eh, y pues bueno les confirmo a través del chat porque hoy temprano escribí todavía no me contestaron pero es casi seguro que sí que mañana tenemos la clase de reposición porque pues siempre verdad es el viernes así que es muy probable que nos veamos mañana so yeah for Fridays cuando venimos a clases los, los viernes espero que traigan sus pupusas y chocolate para que estén comiendo conmigo so Yeah the, 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 yeah the title okay great um so thank you guys very much for your attention and participation in this evening's class La dieta, No, but well um you know it's friday and the body knows it so <laughs> have a good evening and see you tomorrow bye bye for now okay bye okay to the next one